Es que le di cuenta con 20 minutos para hacer la exposición de su sustentación. Posterior a los 20 minutos, los jurados pueden hacer los comentarios o preguntas que tengan, como en bloque, para que después Lady recoja y termine con los comentarios de respuesta que tenga frente a lo que ustedes le pregunten. Posterior a eso, los profesores se reúnen, solamente pues ustedes dos y pues con la directora, para establecer si se van a dar el aprobado o no aprobado la tesis. Si se da el aprobado, ustedes tienen la posibilidad de hacer dos distinciones. Una es la distinción meritoria, con base en tres criterios. La rigurosidad académica, la relevancia del tema y la novedad. Si no es tema, ahorita los volvemos a revisar y otorgar la distinción meritoria, o pueden sugerir, si lo consideran pertinente, que se le dé distinción laureada. Esa sería únicamente una sugerencia que se pone a consideración del Consejo de Facultad. Entonces, teniendo eso en mente, pues Lady cuenta con 20 minutos para realizar su sustentación. Ay, no puedo manejar esto. Primero, pues agradezco que se haya dado el espacio, agradezco a Carolina por haber dirigido la tesis, por la paciencia, y también agradezco pues la lectura de José Honorio y de Frank al documento, y agradezco pues también la presencia de Shamil, el único compañero maestro que está aquí, y pues a mi amiga Sandra, y también pues por las gestiones de ella. Muchas gracias. Bueno, el tema que abordé para llevar a cabo este proceso de investigación se centró en el tema de la militarización en un territorio específico de América Latina, ¿sí? El territorio es la zona limítrofe de Tumaco-San Lorenzo. Lo abordé en un periodo específico que va del 99 hasta el 2014, ¿sí? Por más de una década. ¿Por qué no la clic? Porque PowerPoint dejó de funcionar y está intentando recuperar la información. Porque está estresado con este testimonio. Ella es Daira Quiñones, es una música tumaqueña que está instalada desde el 2001 en la ciudad de Bogotá, ¿sí? Ella relata un poco aquí lo que, digamos, el inicio, ¿sí?, de la militarización de forma más acentuada en el territorio. Ella hablaba en particular del predio San Jorge, que inicialmente fue un predio que formó parte del proceso de titulación de tierras. Ella señala pues aquí en este testimonio que posteriormente fue recuperado, ¿sí?, como a través del proceso organizativo. Sin embargo, ella sale amenazada en el 2001, posterior a la muerte de la hermana Yolanda Cerón, ¿sí?, que también formó parte del proceso de titulación de tierras en el municipio de Tumaco. Bueno, para recordar un poco, teniendo en cuenta pues que ya hay una lectura del documento por parte de los jurados, ¿sí?, sin embargo pues voy a... digamos, presento el objetivo general de la investigación, ¿sí?, que era caracterizar el proceso de militarización de la zona limítrofe de Tumaco-San Lorenzo. Con esta investigación también se buscaba brindar algunos elementos de discusión sobre los procesos de militarización en los territorios de América Latina y su relación, ¿sí?, con el carácter estratégico de los territorios aquí en la región.
digamos en el caso particular, digamos entrando más en el reciente periodo. Y también con la investigación se buscaba brindar elementos para estudiar por qué los territorios más abandonados y olvidados por los estados hoy cobran relevancia en el marco de la reciente crisis, ¿sí? Con relación a estos objetivos, ¿sí? Particularmente en el último, ¿sí? Hubo un comentario por parte de uno de los jurados, ¿sí? Entonces pues también voy a ahondar en el tema, en el transcurso de la sustentación. Las tesis centrales que acompañan el texto son dos. Por un lado está la militarización como un dispositivo fundamental para controlar el territorio. Es decir, que la militarización ha encontrado una consistencia con el carácter estratégico de la zona, ¿sí? Digamos hablando particularmente en el caso de la zona limítrofe Tumaco-San Lorenzo, ¿sí? Sin embargo, en su reciente historia relacionada con la intensificación y el desarrollo de la guerra en esta zona del país, la que ha determinado dicho proceso, ¿sí? Está soportado pues, en diferentes mecanismos, que van desde las campañas cívico-militares hasta la instalación, digamos, o el uso de bases de destacamentos militares en esa zona del territorio colombiano, pues hablando específica o particularmente, digamos, de esa zona fronteriza, ¿sí? En el caso de Tumaco. Sin embargo, pues son efectos que trascienden hasta la región de San Lorenzo, en el caso de Ecuador. Dicho despliegue de este proceso en esta región está orientado a dos, digamos, tiene dos objetivos claros. Por un lado, la eliminación de los procesos de resistencia que cuestionan esos intereses y planes hegemónicos, y por otro está orientado a la apropiación y explotación de los recursos que se encuentran en esta zona de la región. Una segunda tesis que orienta la investigación es el control del territorio. El control de este territorio ayuda a sostener los intereses de la hegemonía norteamericana. Específicamente, este proceso de militarización, más allá, digamos, de ser argumentada como una política para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, se trata más bien como de una estrategia de control de una zona política y económicamente estratégica, como ha sido considerada el Pacífico latinoamericano, ¿sí? Es una zona estratégica para los intereses del hegemón, ¿sí? Y en el caso particular, digamos, de la zona limítrofe Tumaco-San Lorenzo, tener el control de esta zona significa también a la vez tener una vía de acceso a los recursos del Pacífico y la Amazonía. Digamos que particularmente se vendría a ser uno de los intereses entre tantos, digamos, del hegemón imperante, sin desconocer pues otros, teniendo en cuenta pues por su ubicación geoestratégica, que apunta también a otros intereses. El despliegue de este dispositivo en esta zona es pensado como parte de una estrategia de dominación de los Estados Unidos, que ha venido siendo conocida como dominio de espectro completo desde las últimas décadas, que incluye el uso de la guerra combinada para prevenir, disuadir, perseguir y eliminar todo lo que impide su posicionamiento estratégico en la región, ¿sí? Dominio de espectro completo haciendo alusión, digamos, al control por mar, tierra, aire, incluso el ciberespacio, ¿sí? A través del espionaje, controlar los territorios, pues particularmente los territorios de América Latina, ¿sí? Digamos, para teniendo en cuenta los objetivos de que me tracé en la investigación, en esta tesis, y las tesis centrales, valga la redundancia, de que transversalizan esta investigación, armé un orden partiendo de los comentarios, ¿sí? Del documento, de los comentarios de los jurados que elaboraron en el posterior a la lectura del documento. Entonces, hay un primer punto que se relaciona con la historia productiva de la zona limítrofe Tumaco-San Lorenzo, haciendo alusión que sí hubo, sí, y existieron formas de injerencia y control
diferentes, digamos, al olvido por parte de, y el abandono por parte del Estado, ¿sí? Ha habido también una explotación de este territorio. Segundo, uno de los profesores indagaba y me preguntaba que cómo ha sido, cómo ha operado la desposesión en esta zona limítrofe. También hay un punto en donde voy a abordar las especificidades del gobierno de Juan Manuel Santos, teniendo en cuenta que si bien en el documento lo que abordo es quizás algo más visible como las continuidades de los dos gobiernos, sin embargo se considera necesario que haya algunas diferencias, ¿sí?, del anterior gobierno, pues, con relación a esto, ¿sí? Entonces también voy a abordar esa parte, digamos que son algunas, digamos, de tantas especificidades que se encuentran en el actual gobierno. Y finalmente voy a abordar las construcciones de territorialidades que se han dado en esta zona de frontera por parte de las comunidades como proyectos alternativos a la estrategia de desarrollo imperante en esta zona. Entonces, tratando de hacer un acercamiento a la historia productiva de la zona limítrofe, ¿sí? Tanto en San Lorenzo como en Tumaco, desde la colonización española se le ha dado un papel marginal que siguió trascendiendo hasta el siglo XIX, cuando Colombia y Ecuador pues incorporan como países exportadores. Sin embargo, también es una categoría que se sigue manteniendo hasta el siglo XX y que se mantiene hasta hoy, digamos que con diferentes matices desde el discurso. Han habido auges de ciertos productos que han sido explotados en la zona, tanto en San Lorenzo como en Tumaco. En los primeros siglos del siglo XX, una de las principales explotaciones fue del caucho, ¿sí? Esta explotación, pues, que se trasciende hasta el Amazonas, ¿sí? Caso particular, pues, lo que fue la Casa Arana. Posteriormente, en el siglo 30 y 40, para el caso particular de San Lorenzo. ¿Cuál es ese siglo? La década, ¿sí? ¿Dónde? Desde el siglo 30, años 30 y 40 del siglo 20. Se presume, según una historiadora de la línea de historia ambiental en América Latina, plantea que hay una primera inserción, sí, ocupación del territorio por parte de empresarios italianos y alemanes para instalar empresas y haciendas agrícolas y ganaderas y madereras en la zona de San Lorenzo. En el caso particular de Tumaco, ¿sí?, entre el año 1650, si no estoy mal, ¿sí?, 1860 y 1940, hay una explotación bastante álgida de tagua en esta zona para, digamos, exportar. La exportación se cierra a mediados del siglo XX, con el ingreso de digamos, ya empieza el auge más del petróleo. Y se reemplaza con el fin, digamos, de... Bueno, la tagua era usada particularmente para el uso de botones, ¿sí? Entonces, ya desaparece la tagua. No hubo una... Digamos, a pesar de que hubo una explotación álgida de este recurso en la zona, pues, que fueron casi 100 años, no entra en detrimento con el ambiente tumaqueño, ¿sí? Sin embargo, sí hubo una afectación en cuanto a su estructura social, porque la población tumaqueña solamente se quedó, digamos, o la mano de obra era pensada como, digamos, desde la recolección, ¿sí? Eran los recolectores, pero no eran aquellos que exportaban, ¿sí?, sino que eran otro tipo de colonos, tanto blancos como mestizos, que se insertaron a la zona y empezaron a crear
pequeños, digamos, tiendas comerciales que posibilitaran la exportación de productos. Sin embargo, pues en este caso pues la población afroecuatoriana quedó rezagada, y de ahí, digamos que son algunos elementos del por qué hoy Tumaco o los afrodescendientes, digamos, se mantienen aún en esas características y han venido siendo marginalizados, y el capital que se maneja, digamos, como parte de su economía municipal, ¿sí?, o regional, no se concentra en sus manos, sino en propietarios externos, ¿sí?, particularmente, digamos, concentrados en propietarios enfocados, en este caso, pues, con la panda, camaroneras, etc. Durante la Segunda Guerra Mundial, en el caso particular de San Lorenzo, se reactiva la cosecha de demanda del caucho Tagua, hay venta por parte del Estado. Posteriormente, en estos siglos, en 50, 60 y 70, empresarios ecuatorianos, obviamente con ayuda del Estado, ¿sí?, quienes vendió las tierras, impulsan la extracción de riquezas maderables y petroleras. Con relación a San Andrés de Tumaco, en el 40 y el 70 del siglo XX hay una explotación también álgida de madera y petróleo. ¿Qué pasa, digamos, con la explotación de esos recursos durante las diferentes décadas? Resulta que han sido procesos de explotación que han venido acompañadas también del desarrollo de infraestructura en la zona. En el caso de San Lorenzo, digamos, un hecho importante también que determinó la expansión de su explotación fue la construcción del ferrocarril Ibarra San Lorenzo a primera mitad del siglo XX, digamos que también ayudó a potencializar, digamos, esa explotación de los recursos a favor de intereses extranjeros particularmente. Y también por parte del Estado se ayudaron a crear ciertas reformas agrarias, como la de los años 60 y 70, donde el Estado declara terrenos baldíos, ciertos territorios forestales y de carácter también, digamos, ancestral, ¿sí?, que fueron entregados posteriormente a los colonos. Y en el caso de San Andrés de Tumaco, pues es el Estado también a través del INCORA que otorga títulos de propiedad para que estos territorios también sean explotados. Digamos que ya centrándonos un poco más a finales del siglo pasado, lo que empieza a explotarse, sin desconocer pues que en años anteriores, digamos, ya había un proceso también de explotación, pero se acentúa más en estas décadas, en el 80 y el 90, son los cultivos de palma aceitera, y particularmente en el caso de Tumaco, pues también hay una actividad cocalera que aumenta ya en este siglo, ¿sí? Entonces, en el caso de San Lorenzo, como les decía, el desarrollo también de infraestructura ayuda a potenciar esta explotación, y ya en la década de los 90 se construye también una carretera, que es la carretera Ibarra San Lorenzo, que también posibilita, digamos, comunicarse mucho más fácil con la frontera colombo-ecuatoriana, sí, con Colombia en este caso. Y el papel de San Andrés de Tumaco empieza a cambiar cuando se da un cambio de ese papel marginal, ¿sí?, que tenía como ciudad del Pacífico Sur, que empieza a cambiar, digamos, cuando Tumaco se muestra como ciudad principal y es el segundo puerto del Pacífico Sur después de Buenaventura. Estos dos sucesos ayudaron a que haya una expansión del territorio y también posibilitó su inserción más profunda en los ciclos económicos productivos. ¿Cómo operaba la disposición en la región? Bueno, han habido dos tipos de apropiación, tanto legal como ilegal. Por un lado, con San Lorenzo, hay una expansión de la frontera agrícola, particularmente como resultado, en parte, pues, de las políticas gubernamentales, ¿sí? Entonces, aquí hay una pequeña cita. Resulta que en el 2002, bajo el gobierno de Gustavo Noboa, se declaran, cierto, también terrenos baldíos que fueron a parar a manos de colonos, y posteriormente estos terrenos fueron utilizados para el cultivo de palma aceitera en la zona, ¿sí?
y obviamente pues eran tierras, perdón, de uso de patrimonio del Estado, ¿sí? Zonas de reserva, y también eran territorios ancestrales de los afroecuatorianos. También han habido compra de tierras, ¿no? Muchas de estos territorios que eran parte de los campesinos, tierras ancestrales, fueron vendidas a negociantes de tierras y posteriormente pues, fueron vendidas a empresarios pues, por precios irrisorios. Esta compra de tierras se hizo de manera, digamos, de tipo monetario y notarial, se hicieron bajo presión y bajo el uso de la violencia, que posteriormente fue, digamos, incrementando con la presencia del paramilitarismo a partir de 2005, ¿sí? O como se conocen allá como bandas sicariales. En el caso de Tumaco, han existido la compraventa de tierras. En el marco de la ley 70, muchos de los... de las tierras que se declararon como territorios colectivos fueron incluidos dentro de una iniciativa, ¿sí? De una iniciativa creada por Corde Agropaz, que es la Corporación de Desarrollo Agrario de Tumaco, no sé por qué termina en paz, por la palabra supongo, y que a la vez pues esto promovió las famosas alianzas estratégicas, que significaba ustedes tienen la tierra y nosotros tenemos el capital. ¿Qué implicó esto? Pues que muchos campesinos no lograron pagar los créditos y se vieron obligados a ceder sus tierras, por la presión pues también por parte de los empresarios. También hay un despojo avalado por el Estado y diferentes instituciones gubernamentales. Entonces hay un caso particular, es que el Estado amparado o empresas como Salamanca y Palmeras, que son empresas de palma, ¿sí? Que producen, que exportan palma aceitera, son protegidas bajo los parámetros del Plan Colombia y la erradicación de los cultivos ilícitos, ¿sí? Son amparados, digamos, bajo esta política. No ha habido alguna, digamos, alguna denuncia, sí han habido denuncias, pero digamos que no ha habido ninguna actuación al respecto por parte del Estado, ¿sí? Sino que se ha viabilizado la entrega y el despojo de estas tierras. También existe un confinamiento por parte un confinamiento del habitante, que es obligado a vender su tierra. Y obviamente pues esto viene acompañado del ejercicio de la violencia en la región, que también ha venido siendo acentuada con el paramilitarismo desde los años 2000, teniendo en cuenta pues que hay estrechas relaciones del paramilitarismo con empresas, caso particular pues con las empresas de palma aceitera. Algunas especificidades del gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Sí? Muchos de los territorios que han sido despojados en la zona, como les decía, han sido avalados por el Estado, y teniendo en cuenta el caso particular de este gobierno, sin desconocer pues, que en el gobierno de Uribe no se realizaron este tipo de cambios normativos particularmente, pero sí en el Plan Nacional de Desarrollo, pues Santos traza las 5 locomotoras afectando las 5 locomotoras, entre ellas la minera y la agrícola particularmente, que hace, lo que hace es entregar el capital privado, reordenando, ¿sí?, esas poblaciones y el territorio de acuerdo a los planes estratégicos. Y este, digamos, este Plan Nacional de Desarrollo se ha venido también, o entra, digamos, a potenciarse con el TLC, ¿sí?, con la entrada en vigencia del TLC con los Estados Unidos en mayo del 2012, ¿sí?, sin decir pues, que no hubo una suscripción previa. Con Santos se promueven cambios normativos para profundizar el camino a la megaminería a cielo abierto y megaproyectos de energéticos. Es decir, se brinda la concesión de títulos mineros en zonas protegidas. ¿Qué significa esto? Que con Santos hay una mayor acentuación del modelo extractivo exportador en los territorios de América Latina, ¿sí? Es decir, se ahonda mucho más, valga la redundancia, en la mercantilización de la naturaleza, digamos, a través de la promoción de estos cambios normativos. De ahí, digamos, que el proceso de paz
se ha pensado también, digamos, con él se busca también crear un ambiente de desconfianza a la inversión de capitales para garantizar que el territorio colombiano sea, por un lado, un lugar estratégico que proyecte el control militar y económico en América Latina y el Caribe. Y con relación, digamos, también a otra especificidad que tiene el gobierno de Santos y relacionado con el proceso de paz, es que con él también se busca cooptar alguno, digamos, el movimiento social en Colombia, fragmentarlo, ¿sí? Si no hay un consenso, y por ende también aniquilar, ¿sí? Aniquilar esos proyectos alternativos de sociedad. Qué pena. Ya terminó el tiempo. Dale. Entonces, no sé si damos 5 minutos para que concluya y no pasarnos de tiempo que está en la norma. Sí, esta es la última diapositiva. Sí, listo. Y finalmente, con las territorialidades que se construyen en el son. Hay dos casos, o un solo caso. Bueno, digamos que hay un proceso de integración fronteriza colombo-ecuatoriana que es desarrollado por la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur, ¿sí? Hablando del caso específico pues del lado colombiano, y también la comarca afrodescendiente de afrodescendientes del norte de Esmeraldas, ¿sí? Hablando del caso particular, digamos, ya de Ecuador, ¿sí? Desde finales de la década de los 90 han venido fortaleciendo, ¿sí?, estos procesos, digamos, de integración y también de recuperación del territorio, ¿sí? Donde la principal reivindicación, más allá, digamos, de la lucha por el territorio, de la lucha por sus creencias culturales, tradicionales, la lucha es por la vida, ¿sí? Tratando, digamos, de mostrar un modelo alternativo a las estrategias de desarrollo. Con este proceso de integración se han venido fortaleciendo diferentes palenques, diferentes también consejos comunitarios. Existen alrededor de 300 consejos comunitarios que están insertos en esta red, y también por el lado de San Lorenzo hay también otros palenques, comarcas también, que se concentran en este proceso de integración, ¿sí? Entonces es un proceso de integración que está paralelo, ¿sí?, y que a la vez muestra un proyecto alternativo de los intentos de procesos de integración binacionales por parte de los estados. Tenía un video, dura 4 minutos, ¿sí? Es de Taira Quiñones, pues que muestra cuál es la consistencia de la militarización del territorio en el caso específico de Tumaco. Sí, no sé si me dan el tiempo o igual, pues bueno, lo tenía ahí, sí, pues lo tenía, sí tenía el tiempo, pero si no, o sea, ya hemos cumplido ahí lo termino, 24-25 minutos de la exposición de Lady. No sé si los jurados estén de acuerdo o simplemente pasamos ya a los comentarios. Se les manda el correo. No, o sea, digamos, como para que, o sea, mi sustentación terminaba ahí, sí, sino pues no sé qué opinan los jurados y la directora. Por mí está bien, pero como ustedes quieran. No, pues dejémoslo aquí. ¿Sí? A los efectos colaterales del Plan Colombia surge en el 2007, sin embargo, desde el 2002, con la famosa UDENOR, que es la Unidad de Desarrollo del Norte de Esmeraldas, que también es una política de seguridad, si uno lee los documentos oficiales, se maneja el mismo discurso, sí, la lucha contra el narcotráfico, a veces pareciera que no estuviera leyendo el mismo Plan Colombia. Yo hago una aclaración en el texto, y es que si bien hay un proceso de militarización en la zona, será por diferentes caminos. En el caso de San Lorenzo es más visible a través de la USAID, ¿sí? Entonces está la agencia norteamericana. Desde el discurso se dice, pues, que se
que se apoyan ciertos proyectos que están, proyectos por ejemplo de minería, ¿sí? Proyectos alrededor de la explotación maderera y que son incluso apoyadas o llevadas a cabo también por las fuerzas militares, ¿sí? Eso existe. No solamente está en Plan Ecuador, como les digo, sino también hay otras políticas de seguridad. Existe todavía Plan Ecuador, a pesar de que ya desde el año pasado, iniciando el año pasado, hay una retirada de la USAID, por la decisión de Correa, se cumplen también los acuerdos, y sin embargo uno sigue leyendo informes de, digamos, de organizaciones de avanzada, ¿sí? Progresistas de Ecuador, y es visible incluso la permanencia, ¿sí? Y el incremento de fuerzas armadas militares en la zona de San Lorenzo, ¿sí? Que se centra particularmente en la eliminación, pues, de la minería ilegal en esa zona de la provincia, ¿sí? En el cantón de San Lorenzo. No respondí, pregunta. Los métodos de control militar, ¿a ambos lados son similares? En el caso de San Lorenzo se hacen a través de, digamos, si hay una presencia en las dos zonas, ¿sí? Por parte de los SAI. Pero si uno hace, digamos, una comparación en términos de presencia, ¿sí? En términos cuantitativos, hay más presencia por el lado de Ecuador, ¿sí? Uno mira uno lee las cifras, incluso cifras del Ministerio de Defensa, y uno puede aludir que existen más hombres en por el lado de Ecuador, y esto se da, digamos, posterior a los ataques de Angostura, ¿sí? A los hechos de Angostura, ¿sí? Después del 2008, donde hay una presencia mucho más álgida de destacamentos militares en la zona, ¿sí? Y en Tumaco, pues es claro la permanencia y la llegada también de militares extranjeros en Ecuador también, ¿sí? Existen escuelas de formación, ¿sí? Hay acuerdos en términos de inteligencia, de escuelas de formación, ¿sí? en esta zona, ¿sí? Pero es más visible, digamos, en términos cuantitativos por el lado de Ecuador. Bueno, pensaría, tú dices que, sobre todo con el Plan Colombia, como la estrategia militar era, el ejército colombiano atacaba y el otro contendía, y entonces había como una especie de yunque más. De yunque más, digamos que sí, exacto. Pero uno supone que con Santos cambió algo. Uh-huh. O sea, porque entra, no sé, tú lo que supondría, porque la Corte de Paz. Y entonces tú dices, claro, ha habido un cambio, y en ese sentido la relación con el gobierno ecuatoriano sigue siendo esa de un plan militar en el que Colombia presiona a la insurgencia y Ecuador digamos, contiene un acuerdo militar, ¿o eso cambió? No, de hecho se ha mantenido, ¿sí? Y es visible cuando uno lee o se expone en, o cuando, bueno, con el famoso Plan Espada de Honor, el segundo, ¿sí? Que Santos lo hace público a finales del 2013, ¿sí? Entonces uno lee parte del plan, ¿sí? O por lo menos a través de las noticias confiables, que hay, digamos, también un tratar de aislar a la guerrilla, ¿sí? En este caso, a la subversión, hacia la zona de frontera, ¿sí? Es el primer objetivo del Plan Espada de Honor 2, es hacer que la guerrilla se refugie en esa zona de frontera, ¿sí? No solamente en la zona pacífica, sino que estoy hablando de todo el cordón fronterizo, ¿sí? Entonces digamos que existen ahí, y de hecho han habido resultados también, ¿sí? Por parte del gobierno, ¿sí? O sea, se sigue la persecución, los sistemas de inteligencia se mantienen, ¿sí? Entonces digamos que no ha habido, quizás desde el discurso se ha planteado
se ha planteado otra cosa, ¿no? Pero digamos que ya en el terreno de lo concreto sucede al contrario. O sea, de hecho, pues las Fuerzas Armadas en el país están pensadas para eso, ¿no? Además, digamos que la defensa de la soberanía nacional, en fin. ¿Mm? Sí, en un comentario la propia Carolina. Sí, estoy linda. Bueno, yo quisiera como destacar algunos elementos y también comparto algunas problematizaciones que se han hecho al trabajo de Lady, que ella las conoce ya pues, previamente. A mí me parece que en el ejercicio de investigación que hace Lady, hay un esfuerzo interesante por articular dos entradas de trabajo importantes en términos de lo que implica la producción social del espacio y el dispositivo que entra a operar de manera dominante en ciertos territorios para la producción social del espacio, como es la militarización. Y la militarización incluso entendida en una perspectiva amplia, que me parece interesante eso del trabajo de Lady, pese a que le da mucha fuerza al componente realmente de acción militar y el aspecto, digamos, bélico, hay un reconocimiento que la militarización involucra otra serie de elementos que no se limitan y que incluso hacen más problemática la forma como se apropia el territorio. Entonces yo creo que hay un esfuerzo interesante como en el enfoque que recoge Lady para hacer el ejercicio. De igual manera, creo que la intención de poder recoger como desde la perspectiva marxista ese análisis del territorio como una fuerza productiva estratégica y no entenderla simplemente como un contenedor de objetos, sino un escenario también de posibilidad para que ciertas relaciones se den o no, es interesante en la reflexión que ella construye. Y en consonancia, valorar el territorio, evidentemente no en una perspectiva meramente o exclusivamente económica, sino en toda la dimensión política de lo que representan las relaciones sociales en un territorio para poder darle sostenibilidad a un proyecto hegemónico que no es exclusivamente en términos de garantizar los procesos de acumulación de capital. Entonces yo creo, ahí yo destacaría ese esfuerzo en términos como de los enfoques que desarrolla. También me parece, digamos yo ahí entraría un poco, quizás yo esperaba que Lady pudiera hacer énfasis en otras cosas, a mí me da la sensación por lo que leí de los conceptos que intentó dar respuestas a algunas inquietudes que ustedes tenían, pero terminó dejando por fuera toda la fuerza del ejercicio de investigación que ella hizo. Entonces Lady hace un ejercicio muy sistemático de caracterizar el territorio y le permite a uno geoeconómicamente valorar la perspectiva, digamos, de la importancia estratégica en términos infraestructurales. Entonces toda la reflexión que ella hace en conexión, términos de todo lo que recoge de la IRSA hacia abajo con la hidrovía del río Putumayo y la conexión al puerto de Tumaco y después la acuapista, que permita una conexión, digamos, entendiendo Colombia como esa posibilidad tanto de conexión del proyecto mesoamericano como el proyecto de la IRSA, creo que Lady lo logra recoger en el ejercicio, esa dimensión infraestructural, esa dimensión energética y en consecuencia cómo opera el dispositivo militar. Por eso digo que yo sentí la ausencia en la presentación, porque siento que por responder quizá algunas problematizaciones que normal cuando uno le llega una tesis y uno no sabe cómo se construyó, pues uno pregunta y pregunta también un poco desde los intereses que uno tiene. Pero el problema es que uno no puede terminar resolviéndole las especificidades de los intereses a los lectores, sino también darle toda la potencia al ejercicio de investigación que Lady hizo, que creo que es un ejercicio interesante y que creo que ahí en la sustentación no lo deja salir como debería salir. Yo siempre tuve una discusión con Lady y que va muy en perspectiva de lo que plantea el profesor Fran. Y es que uno dice, claro, uno puede entender que América Latina es un territorio estratégico, lo que geopolíticamente y económicamente es estratégico para los Estados Unidos, pero en términos de un proceso concreto uno tiene que ver cómo opera más allá de que uno tenga que entender que no, que eso era simplemente por los intereses de los Estados Unidos, y ahí yo creo que la tesis sí tiene una ausencia de lograr mostrarle a uno esa conexión mucho más profunda. Aunque si uno quiere, uno lo puede desarrollar, y yo creo que Lady tiene el derecho para desarrollarlo cuando dice, mira,
si nos pusiéramos a hacer, lo que pasa es que el tiempo de los procesos de la vida no coincidieron con los procesos, los tiempos de la tesis de Lady, pero por ejemplo, una lectura mucho más detallada de lo que fue la Alianza del Pacífico, a Lady le da muchos elementos de trabajo ahí, y a Lady el tiempo de la tesis no le coincidió con ese tiempo, así nosotros hoy estamos aquí sentados, Lady ya mucho más tiempo haciendo el ejercicio. Entonces uno diría, ah, claro, esto de la Alianza para el Pacífico, todo este desarrollo infraestructural, el posicionamiento militar, da para sostener la tesis que Lady está planteando, pero que evidentemente pues, no logra desarrollarse lo suficientemente en la investigación. Como elementos que van a fortalecer la perspectiva de la investigación, dan luces a lo que se quería plantear, es decir, cómo hay un proceso de militarización que está reconfigurando el territorio ligado a unos intereses de tipo geopolítico, pero también económico. Yo tenía, digamos, hice algunas observaciones que las siento que se recogen acá, se precisan, que me parece que también dan una visión a conceptos que se suelen hacer o representaciones de territorios como abandonados, nunca tenidos en cuenta, y pues tú me dices que efectivamente ese es un territorio que no ha sido tan así. Me parece, en términos del análisis, chévere que lo hayas incluido. Hay un elemento de la tesis y de una de las tesis que quisiera pudieras ampliar, que es que tú sostienes que efectivamente hay unos intereses geopolíticos, militares y económicos de Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, entiendo los intereses militares claramente, financiar Plan Colombia, pero no veía muy claro los intereses económicos de Estados Unidos, y eso está relacionado con inversiones en cultivos de palma, o sea, son más nacionales en cada lado, ¿no? Para poder uno afirmar efectivamente que efectivamente Estados Unidos está interesado en ese territorio por razones geopolíticas, pero también porque hay ahí elementos claves. Creo que eso vale la pena que lo aclarara, ¿cierto? Porque es cuando tú me presentas una de tus tesis fuertes, sobre las cuales considero que vale la pena que has evidenciado, que además, porque uno entiende que a veces esas formas de presencia económica no son tan claras, digamos, por cómo se dan en territorios tan competitivos. Pero en proyección de la investigación, sí me parece interesante apuntar a elementos que relacionen lo geopolítico, o sea, la vigencia militar, con la valoración del territorio como elemento económico para empresas, o yo no sé, el gobierno norteamericano o empresarios en alianzas internacionales colombo-estadounidenses. Esa es como básicamente mi pregunta. Ya, de resto, muchas cosas que yo solicité me parecieron que tú las tuviste en cuenta. Y en esta presentación recoges una cantidad de aportes. A medida que vaya José Norio, luego respondas todo. Yo te hice unas observaciones que quedaron por escrito en la evaluación. O sea, me parecía que se le daba un peso muy fuerte al tema de la coca, como
como el la causa, digamos, del proceso de militarización. Y en ese sentido yo te cuestionaba un poco que se convergía en gran medida con la tesis gubernamental. O sea, el gobierno, digamos, todo el tiempo ha sostenido que Plan Colombia en particular es un proyecto orientado a perseguir los cultivos de uso ilícito. Entonces yo te cuestionaba como ese punto. Ahora, en la exposición yo creo que tú no le das mucha centralidad a eso, hablas bastante como del tema de la palma. Pues yo te preguntaría es como sobre la caracterización del posicionamiento de la palma, específicamente allí, y que desarrollar un poquito más el tema del petróleo. El tema del petróleo es solamente de paso, digamos, o sea, una región de salida de los oleoductos, los puertos, o hay yacimientos allí en esa región. Y el tema de la palma, la pregunta va en el sentido de, ¿tú hablas de ahí que habría una expansión del capital que llevaría a que se formasen mercados internos en la región? O sea, habría una expansión del capital que valoriza el territorio, que salariza a los trabajadores y que forma mercado interno. Y el perfil que tiene, digamos, esta, como lo expones en el tema de la palma, es más de enclave, o sea, es más de saqueo de los recursos, las vías que se han construido allí, ferroviarias, carreteras, puertos, uno percibe que están más en una tónica de enclave, o sea, y el enclave no tiene mayor interés en que haya trabajadores con ingresos para un mercado interno, para construir un mercado interno, ni que haya procesos de acumulación local, ¿no? Uh-huh. Básicamente eso te y en general me pareció muy organizada la exposición. Bueno, aquí hablas del Plan Ecuador. Si nos cuentas un poquito más del Plan Ecuador, que se percibe como también un plan militar, ¿no? Y más estrategias de seguridad y más políticas de seguridad, ¿sí? Pero o sea, no articulado en los Estados Unidos, ¿sí? Sí. Sí, no, va a ser un comentario, pero después lo hago. Bueno, con relación a la primera pregunta, bueno, digamos que tratar de indagar un poco el tipo de inversión o las inversiones de capital estadounidense en la zona es bastante complejo, pero hay inversiones a través de la USAID, digamos que desde el discurso en la zona se maneja así, y si han habido acuerdos de empresarios palmeros, ¿sí? Y de empresarios cacaoteros, a través de proyectos productivos financiados en este caso pues por la USAID, pues ya sabemos lo que es la USAID. Con relación a los cultivos, bueno, el profesor señalaba que la tesis, bueno, el Plan Colombia, digamos, desde el discurso es pensado como un proyecto para fortalecer la lucha con el narcotráfico, sí, contra el narcotráfico, pero la realidad sabemos que no responde a ese interés, ¿sí? Sino que con este plan, obviamente, pues necesita militarizar la zona, tener, digamos, crear un ambiente de seguridad para que sus territorios a la vez sean explotados, ¿sí? Es decir, tratar de garantizar una vía de acceso para explotar y mercantilizar estos territorios. Entonces, digamos que desde el discurso se podría pensar que existe una lucha contra el narcotráfico. Incluso con el Plan Ecuador también es así. O sea, digamos que dentro de sus objetivos también es pensado así. Si es para combatir la lucha del narcotráfico, que como efecto colateral de la política del Plan Colombia en el vecino país. Con relación a lo del petróleo, ¿sí? Existe el tramo del oleoducto trasandino que va paralelo al río Mira, ¿sí? Río Mira o río Mataje para el caso de San Lorenzo, ¿sí? Que es el río pues,
que cruza esta zona limítrofe. En el caso de Tumaco, de procesamiento. Exacto. ¿Sí? En el caso de San Lorenzo, no existe como tal en el territorio, pero sí existe en el cantón de Esmeraldas. ¿Sí? Está la provincia de Esmeraldas y el cantón de Esmeraldas. ¿Sí? Es allá donde existe la refinería. ¿Qué más me preguntaba? ¿Dónde es Ecopetrol, que está ahí? ¿Perdón? Ecopetrol. Sí, Ecopetrol. Y allá es... Y allá es... La del Yasuní, la... ¿Pero también del Estado? Sí, también es del Estado. Petroecuador. Y con relación a La Palma, digamos que existen, si bien forma parte de una economía de enclave que no alcanza a desarrollar económicamente esta zona, es decir, donde ayude a potenciar quizás ciertos intereses hegemónicos, existen, digamos, otra explotación de otros recursos, ¿sí? Pues el caso, digamos, más claro, y de hecho que corresponde, que viene desde la economía ilegal, pues es el narcotráfico, ¿no? O sea, los cultivos los cultivos de uso ilícito son los que se encargan, digamos, de volver más dinámica la región en términos económicos, digamos, no para la